Bienvenidos a Disney on Ice. Libertad y los ya no tengo yo.
yo y me muevo mejor, mucho mejor. Sin hilos me divierto yo y puedo andar y hasta correr. Tengo ya mi libertad, pues hilos ya. Decidimos hacer una película sobre el océano. ¡Hey! ¡Eso es genial! ¿Y de qué se trata su historia? ¡Chispas! Creo que no tenemos historia. Bueno, creo que la que sigue puede darles alguna inspiración. Es la historia sobre la olvidadiza pero inolvidable pececita Dory. ¡Es una maravillosa historia, Mickey! Dory recuerda que tiene una familia y con la ayuda de Marlin y Nemo se haría buscarla. Así es, amigos. Prepárense para una aventura oceánica que se llama Buscando a Dory. ¿Te recuerdas? Se supone que tú sigas a Nemo. ¿Ah, sí? Bueno, si debo seguir a Nemo, ¿dónde está él? ¡Nemo! ¡Nemo! ¡Aquí estoy, papá! ¡Oh, qué alivio! Te dije que esto no era buena idea. Debemos jugar otra cosa como él. ¡El juego Quédate en Casa! ¡Sí! ¡Ese es mi favorito! ¡Papá! ¿Qué tal escondidas? ¿Otra vez? ¿Escondidas? Sí, eso suena divertido. ¡Escondidas! Esperen. Yo recuerdo algo. Sí, en serio, recordé algo. Algo importante. ¿Algo importante? ¿Qué? ¿Qué era? Ay, ya se me fue. Era algo sobre una... ¿Te puedes piensa? Recuérdalo. ¡Oh! ¿Qué recordaste esta vez? ¡Mi familia! ¡Recordé a mi familia! ¡Ellos están por ahí! ¡Iré a buscarlos! ¡Tienen que ayudarme, sí! ¡Oigan! ¿Hola? ¡Oigan! ¿Dónde están? Nadando. Los pude recordar. Mis padres, mamá, papá, tengo una familia. ¡Oh! Y no saben dónde. ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! Oh. Oh, ¡pero qué cosa! ¡Pero qué cosa! Lo sé. ¿No te encanta? ¡No! ¡Voy a vomitar con esa cosa! Es la corriente de California. ¡Esos giros son extremos! ¡A surfear, hermano! Pero
¿Está mi solita? ¿Yo qué? ¡Suave! ¡29-30! ¡Listo! No me acuerdo. No sé, creo que alguien se me perdió, pero ya se me olvidó. Oh. Hola, ¿has visto una mamá y un papá, pero sin mí? No. ¡Adiós! Oye, concéntrate. Oye. Disculpen, ¿ha visto una pareja? Son viejos igual que ustedes. No igual que ustedes, más viejos que ustedes, tal vez. No, lo siento, amiga azul. Ok, adiós. Hola, ¿conoce a alguien que perdiera una hija hace mucho tiempo? ¿Que era como yo? No sé hace cuánto exacto. Alguien tiene que irse. Oh, esto no lleva a nada. Aquí no hay nada. Nada más que algas. Cientos de algas y ostras. Adoro las ostras. Ahora, si te pierdes un día, Dory, solo sigue las ostras. Yo recuerdo algo, recordé algo importante. ¡Nadaremos, nadaremos! ¡Dory! ¡Ay, volviste! ¡Oh, mi bebé! ¿En serio eres tú? Déjame decirte. ¡Nos encontraste! No voy a dejar que te alejes. ¡Mi pequeñita regresó! ¡Mi bebé! ¡Mi amor! Son ustedes. ¿En serio? Son ustedes. De verdad, lo siento. Sé que tengo un problema. Sé que es mi y lo lamento. Y todo este tiempo quise cambiarlo. Y traté y traté, pero ¿qué? Ay, Dory. No, cielo, no ves lo que hiciste. Nos encontraste, Dory. Ay, hija, nos encontraste. Y te digo por qué. Porque nos recordaste. De la forma especial en la que solamente lo haría Dory. Lo hice. Completamente sola. Ay, nena, ¿en serio? ¿Estuviste viviendo sola todos estos años? Yo no he estado sola. Encontré a los mejores amigos que una pececita puede tener. ¡Marlene! ¡Nemo! ¡Dory! ¡Miren a quiénes encontré! ¡Marlene! ¡Nemo! ¡Ellos son mis padres! ¡Guau! ¡Lo hizo! ¡Vaya, son sus padres! Me gustan estos amigos. Y nos preocupamos porque ella hiciera amigos. ¿Paseando por el castillo? Ajá. Muy bien. Pero no olvide que no debe ir al ala oeste. El amo lo ha prohibido. ¡Oh, sí! ¡Oh, no, no, no! ¡Ya antes me has quemado! El ala oeste. ¿Qué es lo que hay aquí? ¡Ulala! ¿Viste eso? No, Lumière. ¿Qué estás murmurando ahora? No quiero ver esto. ¡No quiero ver esto! ¡Qué rosa tan rara!
cuando nos tocamos no me rechazó. No puede ser, lo ignoraré, mas sin embargo nunca me ha mirado así. Te amo.
faltan por ver, seguro que alguna te va a inspirar. Y ahora, nuestra siguiente historia es sobre dos hermanas que viven en un lugar llamado Arendelle. Una es una valiente princesa que va a buscar a la hermana que ama. Y la otra es una reina que valientemente vence sus miedos. ¡Goofy! ¿Oh, oyeron esas campanas? ¡Es día de la coronación en Arendelle! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué emocionante! ¿En serio? Príncipe Hans, de las Islas del Sur. Ah, princesa Anna de Arendelle. ¿Princesa? ¿Milady? ¡Ah! No, 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 no. ¡Ay, qué torpe! No, no, claro, me refiero a que la torpe soy yo. ¿Ahora es lindo? ¿Qué dije? Oye, ¿te digo algo un poco loco? La locura me encanta. Siempre había una puerta. Estaba pensando eso mismo, porque siempre he buscado un lugar para mí. Tal vez lo digo por la fiesta, no está mancha de aquí. ¿Sabes qué, Sharon? ¿Qué? Completas que están mil. ¿Están bien? Eso quería decir. No había encontrado quien pensaba como yo. Sí, igual que yo. Estamos sincronizados y algo puede explicarlo. ¿Qué así debería pasar? Digo adiós. Digo adiós al dolor que sentí. Ya no hay que sufrirlo, se acabó. La muerte es el amor. ¿Serías mi esposa? ¿Te digo algo un poco más loco? ¡Sí! La muerte es el amor. Perdón, lo siento. Solo voy a rodearlo y... Gracias. ¡Oh, ahí está! Le voy a presentar al príncipe Hans de las Islas del Sur. Hola, majestad. Nos gustaría su bendición para nuestra boda. ¿Boda? Estoy confundida. Bueno, no hemos resuelto todos los detalles todavía. Aún tenemos que planear la ceremonia. No, Ana, espera. Nadie tendrá una boda. ¿Nadie qué? No te puedes enamorar tan pronto. Claro que sí, cuando es amor de verdad. Ana, ¿tú qué sabes del amor de verdad? Más que tú. Tú solo rechazas a las demás personas. Deseas mi bendición, pero la respuesta es no. Ahora, disculpen. Las puertas se cierran. ¿Qué? Elsa, no, 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 espera. Devuélveme mi guante. Elsa, basta. ¿Alguna vez te hice algo? No sigas, Ana. No, ¿por qué? ¿Por qué solo me rechazas? ¿Por qué te da tanto miedo? ¡Dije silencio! Riesgoso. Yo voy contigo. No. Te necesito aquí. Te harás cargo de Arendelle. Por mi honor. Dejo al príncipe Hans a cargo. La voy a buscar y enmendaré las cosas. Segura que confíes en ella. No quiero que te haga ningún daño. Es mi hermana, Hans. No me lastimaría jamás.
Algo me dice que no estás muy a gusto aquí. Pensaba si habías visto a otra... joven por aquí. Una reina, tal vez. ¿Te refieres a la reina que causó esta gigantesca tormenta? ¿Esa? Sí. La vi dirigiéndose a la montaña del norte. ¿La montaña del norte? Yo soy la princesa Anna de Arendelle y quisiera que me llevaras a la montaña del norte. Yo soy Christoph Björgen, de ningún lugar en particular, y no llevo gente a ningún lado. Lo harás si quieres detener este invierno. Entonces, dime, ¿qué puso a la reina tan helada de ira? Bueno, todo fue culpa mía. Yo quería casarme, pero ella se molestó porque conocí a mi prometido ese día y se negó a bendecir la boda y... ¿Querías casarte con un hombre al que apenas conociste? Sí, en fin, yo me enojé, y luego ella también, y trató de alejarse, y la tomé del guante. Un segundo. Dime, ¿te comprometiste con un sujeto al que habías conocido apenas ese día? Sí, pon atención, pero ella suele usar los guantes todo el tiempo, y yo creí que le molestaba la suciedad. ¿Que tus padres no te advirtieron sobre los extraños? Claro que sí.
No imaginé que el invierno fuera tan maravilloso. Sí. De verdad es hermoso, hombre. Pero es tan blanco. Me hace falta algo de color. Se me ocurrió un poco de carmesí, turquesa, o tal vez amarillo. No, de ese no, nieve y amarillo. Brr, ¡qué asco! ¿No es verdad? ¡Hola! Tú me espantas. Soy yo, me perdí en la horrorosa oscuridad súbitamente. Tranquilo, espera un segundo. Oh, gracias. Ahora hay que iniciar otra vez. Hola, ¿cómo están? Soy Olaf y adoro los abrazos. Olaf. ¿Es cierto? Olaf. Olaf. Dime, ¿Elsa te creó? Sí, ¿por qué? ¿Sabes dónde está? Sí, ¿por qué? Te diré por qué. Solo Elsa nos devolverá el verano. ¿El verano? Oh, no sé por qué, pero siempre me gustó la idea del verano y el sol y cosas calientes. ¿En serio? Tal vez no tengas mucha experiencia con el calor. No, pero a veces me gusta cerrar mis ojos e imaginar cómo sería si arribara el verano. Zumbar, dientes de león, podré soplar y hacer lo que hace la nieve en el verano. Mi sed, refrescar, mi nieve en la arena, reposar y broncearme en calma en el verano. Veré la brisa estival que a la nieve le dará. Sabré lo que pasa al hielo cuando el sol está. ¡Vamos a recuperar el verano!
tengo que decirlo. ¿Y exactamente cómo planeas detener el mal tiempo? Ya solo hablaré con mi hermana Elsa. ¿Ese es tu plan? ¿Mi empleo depende de que charles con tu hermano? ¿Eso es en serio? Así es. ¡Hey, amigos! No sé si esto resuelve el problema, pero encontré una escalinata que nos lleva justo donde vamos. ¡Qué suerte! Creo que es mejor que esperen afuera. Solo un minuto. Ok. Siente lo que pasó. De haber sabido, yo te... No, descuida. No, no tienes que disculparte. Pero por favor, ya, vete. Ya no me rechaces más. No te encierres más. La distancia ya no hay que conservar. Pues finalmente, como nunca, ya puedo entender. Finalmente, como nunca, lo podremos resolver. Enfrentemos el problema unidas. Vivas con temor, pues finalmente como nunca te acompañaré. Ana, vuelve a tu hogar, debes vivir y disfruta el sol, las puertas de abrir. Sí, pero lo sé, qué buena es tu intención. Yo sola estoy más libre, soy también. Aléjate y sálvate de mí. No hay salvación. ¿Que no hay salvación? Creo que no sabes qué pasó. ¿Qué es lo que pasó? En casa la nieve es peor, peor, peor. ¿Estás bien? ¿Estás fría como hielo? Estoy bien. Estoy bien. ¿Él quién es? Elsa, sé que hallaremos la solución juntas. Un acto de amor de verdad descongela el corazón. Tenemos que llevarte con Hans. ¡Hola! ¡Ven! ¡A besar a Hans! ¿Quién es ese Hans? La princesa ya debe haber regresado. ¡Oh, miren! ¡Ahí está! Cúbranla bien y busque al príncipe Hans de inmediato. ¡Oh, mi pobre niña! ¡Estás helada! ¡Ven, vamos adentro! Príncipe Hans, ella está aquí. Hans, tienes que besarme. Elsa congeló mi corazón y solo un acto de amor de verdad me salvará. Oh, Ana, si hubiera alguna persona aquí que te amara. Dijiste que me amabas. Ya solo falta que me desagrade Elsa y recupere el verano. Por favor, ayúdame. Ayuda. Ana. Hola. Oh, no. Me equivoqué al respecto de él. No era amor de verdad. Ni siquiera sé qué es el amor. ¡Descuida! ¡Yo sí! Amor es pensar en la felicidad del otro en vez de la tuya. ¿Recuerdas cuando Christoph se esforzó por traerte con Hans y se fue para siempre? Christoph me ama. ¡Wow! ¿En serio? ¿No sabes nada sobre el amor? ¿O sí? Hola, mira, te derrites. Vale la pena por ciertas personas. Tal vez no justo ahora. Tengo que ir con Christoph.
¿Por qué? ¡Oh! ¡Ya sé por qué! ¡Vámonos! ¿Tu hermana? Dijo que congelaste su corazón. No. Yo traté de salvarla, pero ya era tarde. ¡Ella ya no existe! ¡Por tu culpa! Por lo visto. ¡Hola! Tranquilo, amiguito. ¡Oh! ¡Es mi nevado personal! ¡Wow! ¿Ana? ¿Pero congeló tu corazón? Aquí el único corazón de hielo es el tuyo. Es lindo abrir las puertas. Nunca más las cerraremos, Ana. ¡Hola, chicos! ¡Deslice y pivote! ¡Deslice y pivote!